Le contaré la historia de estos jóvenes detenidos que, pues nada más por rapear, la policía dijo: ah, no, pues sí rapean chido, carnal, disculpa. Cámara, no me agüito. Esto fue lo que hizo y lo que sucedió, mejor dicho, en Tlaxcala. Es uno de los momentos más increíbles y esperanzadores de la historia mexicana. Esa provincia de Tlaxcala que muchos dicen que no existe, sí existe. Y es que, bueno, de acuerdo con una grabación que ya se está haciendo viral, aparecen cuatro jóvenes tlaxcaltecas rapeando, pero para evitar ser detenidos. Al final de este video, que ahorita le voy a poner, la policía decidió regresarles las credenciales a los raperos para después retirarse mientras les decían que pues estaba chido lo que estaban haciendo. Por su parte, internautas compartieron el video con este tipo de frases, como la cultura contra el poder, hermoso momento, todo el flow y los skills y mucho respeto. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual la policía quiso detener a estos artistas callejeros, pero se asume que fue, pues ya saben, como que se fueron con la viada, dijeron: no, estos carnales pues han de ser maleantes, pero pues estaban rapeando. O eso es lo que parece, eso es lo que parece. ¿Está usted listo para escuchar un pedacito de lo que estuvieron rapeando estos chavos de allá de Tlaxcala? ¿A usted le gusta el rap? Pues escuche con mucha atención. Siempre a tope, cantando lo que es. Represento Zacatecos, Santa Inés. A mi barrio siempre le he sido fiel. No pienso en tirar la toalla, rescatarla. Aquí me para, me va a buscar la revisión de rutina. Estábamos ahí en la esquina grabando el video para YouTube. Ya te la sabes, con mi traigo en la bocina, dando el tour por Tlaxcalita, claro, así lo hago. De policía, tata, seguridad, lo he notado. Ando con el napa a mi lado y el smog. Cantando hacemos siempre la improvisación. Si no crece la cartera, pues los policías se hagan de cuenta que parece videoclip musical. Nomás los están oyendo ahí de frente, ahí parados. Pero sí rapean chido, ¿a poco no? Pues yo creo que dijeron: cámara, carnal, no hay bronca, síganle rapeando. Nosotros aquí nomás estábamos haciendo el rondín. Y en otra información pasajera, le pega un chicle a la mujer con la que discutía. Esto fue exactamente lo que sucedió en un avión luego de que discutía con la mujer que estaba sentada adelante de ella. En el video, que también se hizo viral, se puede observar a una mujer acomodándose el cabello y tapando la pantalla de la pasajera de atrás. Y al parecer, después de pedirle que no lo hiciera, esta le dijo: pues me vale, yo tengo mi cabello y lo voy a poner, está bien bonito mi cabello planchado, lacio. Pues que le pega un chicle, una paleta, otro pedacito de otro chicle, sumerge los mechones en el café. Por eso hay muchos que creen que este video es fake, o sea que es falso. Pero pues hay quienes dicen que no, que sí pasó, porque quien estaba grabando estaba atrás y no sé. Por mucho que haya sido broma, pues ¿a quién le va a gustar? Y luego le cortó pedacitos con un corta uña. Sí está de no creerse. Y en esta otra nota, la última del notichoro del día de hoy, una empleada de cierto restaurante que se dedica a hacer sandwichotes, que cada vez están más chiquitos, como unos baguettes. Bueno, pues resulta que una empleada se fue quedando como dormida, se echó un coyotito. A todos nos ha pasado que llegamos, bueno, no a todos, a mí no, ¿va? A mí. Hay gente a la que le ha pasado que va cruda, en vivo o muy desvelados a trabajar. Sin embargo, para mala fortuna de esta empleada, un camarada de TikTok la grabó cabeceando mientras preparaba el sandwichón. Para sorpresa de todos, la morra sí se quedó dormida sobre la comida del cliente y pues ya con eso el video se hizo súper viral. Este video muestra cómo poco a poco la trabajadora va perdiendo la batalla contra el mal del puerco y aterriza en una suave cama de pan de orégano, parmesano y un jamón.
Usuarios de TikTok han encontrado el video muy gracioso, pero también muy tierno y preocupante. Hubo quienes se comentaron ahí que eso era en realidad muy triste, que seguramente no había dormido. Se imaginaron como que la chava estaba en finales y estaba desvelada. Pero quien creó este video, quien lo grabó, dijo que no, que en realidad era porque la chica había llegado drogada a trabajar. ¿Quién tendrá la razón? No lo sabemos y probablemente nunca lo vamos a averiguar. Si quiere ver estos videos, yo lo invito a que me siga en @checo959. Vámonos con más música. ¡Súbele, Iván! No te quedes dormido en el sándwich. En el teclado. Yo sé que no, Iván. Yo sé que no. 6:44. El podcast de Checo. El podcast de Checo. Dale play en Spotify. Tune in. Apple Podcasts. iHeartRadio. Y muchos más.